second body was found in a ditch near the perimeter of the cemetery. Subsequent investigation has revealed at least a dozen empty crypts, and it's feared more will turn up as the probe continues. Me llamo Andrés Núñez. Muchos me pusieron el apodo de La Paca hace tiempo. La Paca, para que quien no lo sepa, pues es la ropa de segunda mano que siempre me atrajo. Tengo 41 años, nací en el año 81, soy de la Ciudad de México y soy adicto compulsivo a las playeras. Entre más viejas, mejor. Siempre que íbamos a algún tipo de tienda o algo por el estilo, cuando todavía no llegaban las playeras, no había un libre comercio en México, me atraían mucho los diseños que había, especialmente de patinetas, porque todas las calacas, todos los cráneos, todo ese tipo de cosas me atraían mucho. En ese entonces, mi familia no tenía mucho ingreso, pasamos por un tiempo un poco difícil y veía cómo todos mis amigos empezaban a modelar sus Powell Peralta y sus Vision Streetwear y todas esas marcas, Santa Cruz, que siempre fue una obsesión para mí. Y de ahí, pues lo que yo buscaba era como la opción, ¿no? Porque no me alcanzaba para las de licencia. Y fue cuando empecé a conocer los bootlegs mexicanos, que en ese entonces se vendían en las tiendas departamentales como Gigante, que ahorita ya no existe. Y eran modelos similares a los que tenían licencia. Y pues empecé comprándome de esas porque pues eran las más baratas en ese entonces. Las vendían pues todas pegaditas. Y de ahí empezó una obsesión porque las cuidaba, las atesoraba con todo. Tengo playeras ahí que empecé a coleccionar desde que tenía 7 años más o menos, 6 años. Y de ahí me brinqué pues a mi primer concierto, que fue un show de las Tortugas Ninja, que era cuando era el fervor de las Tortugas Ninja, y tenían un show que iban por todo el mundo cantando y cosas que de niños, pues. Pero en ese entonces vendían la playera original de las Tortugas Ninja y fue la primera que me compré, ¿no? De la original. Yo la atesoraba mucho porque yo usaba mucho bootleg, utilizaba UP bootleg, Ocean Pacific bootleg, utilizaba Powell Peralta bootleg, como que en todas había TNC, que era una marca también de surf, que también los utilizaba como un poco de todo, pero original, mi primera playera fue esa de las Tortugas Ninja. Y fue mi primer toque con lo que hoy en día es mi profesión, que me dedico a hacer logística y producción en conciertos en una empresa mexicana que se llama Ocesa, que ya es parte de Live Nation. Y de ahí vino en el año de 1993 la gira. La primera vez que vino Guns N' Roses fue en el 91. Yo no pude ir a ese concierto pues por temas económicos. La verdad es que era un dineral lo que costaba. Me acuerdo que la primera vez que vino Sting a México, un amigo que tengo, él logró ir al show y yo no podía creer el precio de las entradas, ¿no? Entonces, pues bueno, historia larga, corta. Mi primer show fue Guns N' Roses. Mi mamá me compró el boleto con mucho esfuerzo.
y con lo que junté de una del bolo, el bolo padrino, que es parte de una tradición que tenemos aquí en México. Junté 10 moneditas de 10 pesos, no traigo nada. Y llegué al concierto de Guns N' Roses. Lo primero que topé fue mi playera de Guns N' Roses, que costó exactamente 80 pesos. Y la gorra, que ya la perdí. En total fueron 100 pesos esa playera y esa gorra. Y para mí fueron mi vida. Fue, no sabía si era original o si era pirata, porque en ese entonces yo no sabía lo que era la piratería, básicamente, pero estaba tan bien hecha que la gente dentro del show me empezó a preguntar que dónde la había comprado. Y pues de ahí empecé a hacerme adicto. La primera vez que escuché ese grito, cuando apagaron las luces y empezó el concierto, era como si me hubiera tragado el mar, y supe que tenía que trabajar en eso, en espectáculos, un día u otro. Pues esta es parte de mi día a día. Pues es un poco, incluso a veces es un poco tedioso, pero el día del evento es como muy activo. Tienes que estar como muy pendiente de qué es lo que está sucediendo, porque digamos que en cuestión de logística cambia cada 2 minutos. La banda puede necesitar algo, que pues puede surgir algún tipo de necesidad en general, pues no nada más de la banda, de la producción como tal, y pues hay que tener como las antenas bien puestas, ¿no? Me gusta esto porque va muy muy encaminado al tema de coleccionismo, en específico de las camisetas. En México la verdad es que la escena tanto de conciertos como de camisetas es muy fuerte, es muy fuerte. Tenemos ese respaldo de la parte de los shows. Tenemos una producción a nivel de nivel primer nivel, pues. Nos podemos echar un tú a tú, nos podemos comparar con cualquier país, ¿no? Incluso muchos llegan a sorprenderse de esa parte. ¿Y cómo va relacionado al tema de las camisetas? Pues sí, muy relacionado, porque el fuerte del bootleg mexicano, justamente lo estamos comentando hace rato, tanto lo que más se conoce como Peyote, como Resurrección, Road Dreams, Chama, hay N cantidad de marcas, pues es esto, es la cantidad de shows que hay. Por ejemplo, en esta ocasión pues tuvimos Dua Lipa, tuvimos a Rammstein, tuvimos a esta banda, tenemos Jack White, tenemos festivales, y todo eso va generando merchandise, va generando todos los souvenirs que la gente se quiere llevar al final del evento. Y entonces pues realmente esta escena empezó en el país con mucha fuerza. Empezó en los 90s, a principios de los 90s. Empezó de una manera muy tímida, porque en la ciudad todavía había mucha represión al respecto. Y empezaron conciertos fuera principalmente, ¿no? Sin olvidar, bueno, los que sucedieron a principios de los 80s. Pues fue un Queen por allá en Puebla, un Quiet Riot en Guadalajara, por ahí un Rod Stewart en Querétaro. Pero la verdad es que estaba en sus inicios, en pañales, el tema de la producción en México, ¿no? Cuando se creó la compañía que hoy por hoy es el promotor más importante, que es Ocesa, fue cuando empezó a haber como toda esta evolución de producción, una verdadera evolución, y todo eso alimentó mucho el bootleg mexicano. O sea, como que se dio el movimiento del bootleg y el movimiento de los shows, fueron muy de la mano. En este caso, pues los primeros shows, que fue The Cure, que fue un Bon Jovi en
Guadalajara. Fue un este, ¿qué más hubo? Bueno, Rod Stewart también, Sting. Ya después cuando el, uno de los principales inmuebles, venues, que más que ha albergado los shows más importantes que hemos tenido, que es como el Foro Sol, no es como lo que se conoce hoy en día. Se estaba apenas como rompiendo esa pared. Y tuvimos a Madonna con su Girly Show, tuvimos a Paul McCartney, también lo tuvimos, el Voodoo Lounge, el famoso Voodoo Lounge de los Stones, que creo que han sido en específico el tour del Voodoo Lounge, en tema de merchandise, con copyright y sin copyright, era, dio para mucho ese tour, porque en cuestión visual hubo, daba mucho de qué hablar. Y esto a la vez va aumentando la necesidad de tener un bootleg mexicano, de tener un reemplazo también de la mercancía con copyright. Incluso muchos de estas bandas llegan al país sin promocionales. Entonces, esos luego son los que se cotizan más también, porque el bootleg es muy, se produce en cantidades muy pequeñas, ¿no? Eso hace que existan rarezas que todavía no hemos descubierto. Los que estamos, los coleccionistas, me considero como parte de ellos, este, pues estamos como a la casa, ¿no? De ver qué sale, como con esa hambre de ver qué sale. Es muy importante, creo yo, que se dé a conocer esto, que se crea parte del esfuerzo que estoy haciendo en hacer el programa de YouTube y todo el contenido que se hace, que hago por redes, es justamente, creo que coincidimos con otros amigos en dar a conocer que en México no nada más, no somos nada más un proveedor, ¿no? Para lo que quieran otros países, sino aquí en México también hay un grupo de coleccionistas muy, muy importante, ¿no? Y entre todos más o menos nos conocemos, qué busca cada quien, digo, en general todos nos va asombrando un poco lo que va saliendo. Pero en específico, pues, por ejemplo, Jesús, que es conocido por el Witchfinder, sabe muy bien, por ejemplo, que mi debilidad es Guns N' Roses, ¿no? Entonces cada vez que sale algo de Guns, me lo pasa. Y es una camaradería muy, muy interesante, muy, pues, generas lazos, generas amistades. Creo que yo soy de las personas con más edad. A mí me sorprendió mucho que pues son personas 20 años más pequeñas que yo, 30, 15 años, y que existe esta sed, estas ganas de conocer de qué fue lo que pasó, porque en muchos de estos casos, todo este coleccionismo, a muchas de estas personas que son coleccionistas no les tocó esa parte de los conciertos, cómo fue evolucionando. En gran medida es mis ganas como de comunicar esa parte, ¿no? Que afortunadamente me tocó vivir. Y son anécdotas como el concierto de Metallica con Pantera y Monster Magnet, que tienen unas camisetas Resurrección muy interesantes, muy conocidas entre los coleccionistas. Pero sobre todo, ¿qué es lo que hay atrás de esas camisetas, ¿no? O sea, ¿por qué a lo mejor se cotizan un poco más que otros tours de Metallica? O por ejemplo, un Kiss con Pantera, ¿no? O sea, incluso a nivel mundial fue un suceso, Kiss con Rammstein, por ejemplo. Este, hay como cierto tipo de eventos que, aparte del diseño que tiene la propia camiseta, todo lo que está atrás es lo que le da más valor, ¿no? Es todo un movimiento, va más allá de esto. Hablemos de esta en específico, ¿no? Que es Aerosmith. Esta fue mi primer playera bootleg de este estilo, que fue en el momento, no, era igual, o era boleto o era playera, ¿no? Esta, lo que me encanta es que sigue intacto. Las tintas que utilizaban, pues realmente eran como las más económicas, ¿no? El chiste era como cumplir, y sobre todo, como era un reto en contra del tema con copyright, de las que tienen licencia. Ellos empezaron como
como hacerlo más grande, como hacerlo más... O sea, la tenías que ver, no importa. Si tenías al lado a la del copyright, que era una muy bonita, con un muy buen diseño, volteabas a ver el bootleg porque lo volteabas a ver y era brillo y era una foto así súper atascada. Y de hecho empezaron a utilizar, que eso nunca lo hicieron los otros, empezaron a utilizar partes de canciones, partes de entrevistas. Por ejemplo, aquí decía Living on the Edge, It's Otherly, que esto creo que lo sacaron de una canción de Aerosmith. Y pues bueno, esta fue la primera vez que vino Aerosmith a México y yo me enamoré de esta playera, ¿no? Desde que la vi, una chulada, y creo que sigue intacta, ¿no? A la fecha. Y me trae muchos recuerdos porque me acuerdo que la niña que me gustaba en la secundaria, lo primero que por lo que me empezó a hablar fue por esta playera. Y se la presté y todo, y después ya no me la quería regresar. Pero lo logré. Está de nuevo en casa. Daredevil. Comic Images. Estas playeras eran bastante difíciles de encontrar en México. Daredevil fue mi personaje de cómics por elección. Me acuerdo porque yo estudié en una escuela de paga, de gente de mucho dinero. Yo no era de gente de tanto dinero, pero pues venían las olas, todos los de la moda, ¿no? Ahora vamos a coleccionar esto, ahora vamos a coleccionar esto. Y empezó la moda de las tarjetas, de las trading cards. Y llegó el Marvel Universe, la serie 1. Yo estaba viendo que todos sacaban sus tarjetitas, ¿no? Y dije, ¿qué es eso? ¿Dónde las compran? Y me llegué con un muy buen amigo que ahorita tiene una banda que se llama Yokozuna, que se llama Arturo Tranquilino. Y él me dio, estaba viéndolo y me platicaba, ¿no? De este personaje es tal, ¿no? Este personaje tiene tales poderes. Y me llamó mucho la atención una tarjetita que me enseñó de Daredevil, que ahí la tengo todavía, ahí toda la conservo. Y le pregunté, oye, ¿y este quién es? Me dice, este es un ciego. Lo primero que me llamó la atención es que era ciego. Dice, es que tiene un poder tan cañón que... puedes saber si estás mintiendo con el latido de tu corazón, puede desviar una bala, puedes que dije, no lo puedo creer, y es ciego, sí, ¿cómo? Entonces, y es abogado, y bla, bla, bla. Me empezó a contar toda la historia y me voló la cabeza, me dijo, toma, quédatela. A la fecha todavía tengo esa tarjeta, la guardo con mucho cariño, con mucha estima, y en cuanto vi esta playera, fue así de... la necesito, y esta me la regalaron de cumpleaños. Esta me la regaló mi mamá de cumpleaños. Y y tiempo después me habían comprado una de Doctor Doom. Quién sabe dónde quedó. La única que... bueno, yo sé dónde quedó. Mi papá me tiró todo, pero... a la fecha, pues es una joya. Y lo más chistoso es que la recuperé hace 2 años de una casa que tenemos ahí abandonada. Y... pues fue así como no lo podía creer, ¿no? Cuando la vi, dije, no puedo creer que siga aquí. Esta es una playera relativamente sencilla, Obey. Esta debe ser como del año 2003, 2004, pero lo importante es que esta me la regaló Duff McKagan de Guns N' Roses. Y paso, y lo que pasa es que pues, se la mandaban a hacer precisamente. Esta salió en el video de Falling to Pieces. Y pues Sid Vicious, ¿no? En quien él basó toda su carrera, y pues bueno, es una chulada, y la verdad es que esto es más bien como, sobre todo lo que me gusta mucho de esta camiseta es que nunca, al igual que los bootlegs mexicanos, nunca me ha importado lo que diga la gente de mí, y Guns N' Roses llegó a pasar de moda y a la gente le importa, ya hasta me hacían burla, ¿no? Así, ya supéralos, ya todo, y yo decía, no, es que a mí me gustan y me van a seguir gustando, y es chistoso que toda esa gente dejó ir sus camisetas, dejó ir sus playeras, porque ya no estaban de moda, ¿no? Yo creo que va más allá, yo creo que es eso, es un statement. Es decir, pues es lo que me gusta, es lo que me... soy yo, es una extensión de mi personalidad. Y el negar esa parte de mí es ir en contra de mí. Y eso jamás lo haría. Y pues para mí fue un logro, ¿no? O sea,
Nunca los dejé. Y pues bueno, esta que recientemente un seguidor del canal me ofreció, que pues, esta locura de Marilyn Manson, que es Marilyn Manson, pues ha tenido diferentes alter egos a lo largo de su carrera. En Smells Like Children tuvo una parte, en el Antichrist Superstar tuvo otra parte, a partir de Mechanical Animals tuvo a este personaje que se llamó Mega, que era un personaje asexual. Y pues nuevamente vemos lo que caracteriza a los bootlegs mexicanos, ¿no? Un atasque, no respetar incluso el cuello, no respetar algunos bordes. Y es un collage a tres tintas, etcétera, ¿no? La tipografía no es el Mechanical Animals, esta tipografía ni siquiera pertenece a Marilyn Manson. Y en la parte de atrás, lo que platicamos ya hace un rato, ¿no? Toman frases de canciones, toman frases de algunos otros lugares. Y yo la verdad no sé si esto es peyote, yo no sé si esto es Resu, yo no sé si es Rock and Death. Lo que sé es que me vuela los sesos y pues se ve porque se ve. Esta playera, justamente por lo que me gusta mucho y por lo que me llamó la atención, tengo un amigo que anda por aquí, que se fue a Chicago, ¿no? Se fue a Virtual Fleet y me andaba platicando de cómo le fue y demás, y me enseñó un video más o menos de cómo estaba el lugar. Yo en ese entonces no pude ir porque fui con mi novia, que vive en Estados Unidos, bueno, mi ex novia, y no pude asistir. No me acuerdo dónde me fui. Pero fue muy chistoso porque estábamos hablando por teléfono y fue de, ah, órale, qué chingón, bla, bla, bla. Y en eso hace un paneo. Y fue así de, a ver, regresa, ¿a qué? La de Guns. Y todavía me dijo, sí, la de Guns, sí, ¿a poco no está chingona? Y yo, güey, por favor, por lo que quieras, cómprame esa playera. Y lo que más me gustó es que no nos conocíamos en persona, jamás habíamos intercambiado nada, o sea, y la buena voluntad de decir, sí, órale, le digo, porfa, güey, te la pago. Mucha gente no lo haría, en un sano juicio no lo haría, y eso habla de mucho corazón. Y cuando me dijo, ¿cuánto cuesta? ¿Qué? ¿Cuánto me dijiste? Mil... Era como $1,600. Como $80. Ajá, pero aparte fue así, $1,600. Y dije, puta, porque mi mente pensó en dólares. Y dije, madre de Dios, ¿pesos o dólares? Pesos. Y yo, ¿cómo? ¿Quién está vendiendo eso? Güey, por favor, cómpramela. Chingue. Yo creo que lo harté tanto que dijo, bueno, va, voy y la compro. Y lo que representa esta playera es, yo creo que es la camiseta más rara que existe de Guns N' Roses, por encima del Spaghetti Incident, que también la tengo. Esta camiseta en mi vida la había visto. Y sobre todo, obviamente, no es de copyright. Es una camiseta, pensamos que es Rock Dreams, porque no tiene tag. Pero la tinta es similar a este tipo, porque la base blanca hace como un poco rígida la impresión. Pero justamente lo más importante para mí, como yo soy fan de Guns, pero de hueso colorado, o sea, que este fue mi primer concierto, el Bad Apples. Entonces, y veintitantos años después terminé trabajando con ellos. Entonces, para mí era... Esto representa el breakup de Guns N' Roses. O sea, esta fue la canción que detonó que Guns N' Roses se separara, porque... fue una peli para una película que se llama Sympathy, Entrevista con el Vampiro, Interview with a Vampire, ¿no? Y ¿cómo se llama? Pues se la propusieron Axl Rose le encantó la idea, quería hacerlo, pero se lo propuso Slash, quien es fan de películas de terror y todo, dijo pues, que la película está muy chafa, está muy floja y que no se le hacía, y que quieren hacer un cover de Sympathy for the Devil. No estuvieron, el resto del grupo no estaba de acuerdo,
pero aún así lo hicieron porque el puño de hierro de Axl Rose, entonces se tiene que hacer y se va a hacer. Y el tema más importante de esta camiseta es que cuando Slash hizo grabó toda la canción, pero en el segundo solo, cuando llegó a escuchar el master final, se dio cuenta que el segundo solo no era él, sino que era el mejor amigo de Axl Rose, o uno de los mejores amigos de Axl Rose, que él odiaba. Y obviamente le preguntó, oye, güey, ¿cómo puede ser que me estés cambiando mi solo? Y dije, no, pues sabes que esto se acabó. Se empezó a salir Slash, después salió Duff, después salió Matt, Gilby, y fue cuando Guns N' Roses desapareció. Entonces, pues volviendo un poco a lo que es la camiseta, la importancia que tiene la camiseta para mí es de las cosas más raras que he visto en mi vida. Yo no sé si la llamé, se ve aquí el Ku Klux Klan, ¿no? Cuando están quemando las cruces, una parte muy chingona de la película. Y cuando me llegó, por correo, ¿no? Le besaba los pies, ¿no? Y muy chistoso es que la variante, después de como 2 semanas, de la nada me ofrecen por parte del programa que estoy haciendo para hablar un poco de la escena vintage de México y demás, una persona que sigue el programa me ofreció esta, que fue la misma, es la variante de manga larga. Y yo no lo podía creer, dije, bueno, me saqué la lotería, pues, o sea, y unas partes están en muy buen estado, pero aquí vemos que está así como bordadilla, ¿no? Es una chulada de camiseta y me voló la cabeza, ¿no? El tema del bootleg mexicano, en específico, me gusta el bootleg en general, pero el tema del bootleg mexicano me apasiona. ¿Qué tan creativa puede ser la sociedad mexicana? ¿Cómo puede tomar cultura de otros países? Hacer como un mashup, metiéndole un poco de las ideas que tiene y rompiendo las reglas. Creo que eso es lo más interesante del bootleg mexicano. Porque incluso los raptis tienen cierto estilo, tienen ciertos límites. De la gran mayoría que he visto, sí, efectivamente es como un collage, lo que quieras, pero no es un tema de me vale lo que piense la gente y voy a hacer lo que yo quiero expresar acerca de este cómic, de esta película, de lo que quiera, ¿no? Incluso, por ejemplo, por ahí son muy conocidos los de Spawn, ¿no? Que pues no tienen nada que ver con los originales, incluso los superan, pero por... En fin. Y para mí, un buen bootleg tiene que tener eso. Tiene que tener lo que dirían los gabachos, los gringos. Tiene que tener un edge. Tiene que decir, voy más allá. O sea, no me vas a limitar. En este caso, pues una playera que se hizo famosa por ser transgresora, ¿no? De Test of Masturbation de Cradle Field, que es muy conocido esto. La playera de Jesus is a Cunt. ¿Qué, para mí, qué tiene que tener un bootleg mexicano de calidad? Primera, pues se la enseñé a Danny Field y se molestó un poco porque dice, pues es que esta no es mi esposa. La modelo original no es la que está aquí. Aquí pusieron a actuar a alguien más, seguramente la prima de alguien o algo así, y dijo, bueno, voy, ¿no? Y se puso ahí, se encueró, y incluso aquí no se le alcanza a ver la cruz, ¿no? El logo, Best of Masturbation, tuvieron el descaro de ponerle copyright. El descaro aquí de... Es eso, es transgredir. La parte de atrás, no, el back hit no es un Jesus account, sino al contrario. Utilizaron el sombreado en la parte de atrás, que ese es otra palomita en el checklist. Una parte de la canción, de una canción de un poema, pero ni siquiera de Cradle of Filth, sino de alguien más. Quién sabe de dónde sacaron este texto. Entonces, ese parte del collage, ¿no? En las mangas, pues, utilizaron diferentes frases, ¿no? Cradle of Filth, y le metieron un poco ahí de
del pentagrama y demás, el abuso del diseño, pentagramas a lo loco, que ya no sé qué le voy a poner, y sobre todo, para reducir costos, siempre buscan saldos, o buscaban saldos. En ese caso, las marcas, pues, las playeras que ya no se vendían, pues las mandaban a los botaderos. Y lo que más me llamó la atención es que está hecha sobre una camiseta de Marie-Françoise Rivaud, que fue una marca en los 90s, casi como un Versace, ¿no? Así que era estúpidamente cara. A mí esto se me hace parte del bootleg perfecto, ¿no? O sea, tiene un poco de todo, tiene como el checklist de todo lo interesante que puede ser el bootleg mexicano. Vale la pena hablar en específico de esta. Fue de los primeros conciertos en México y fue de los inicios de Resurrección, que fue pues una de las marcas que más atesoramos nosotros los coleccionistas de camisetas. Y la verdad es que el diseño es una pasadez, ¿no? O sea, es algo muy sencillo, pero a la vez estamos hablando de lo mismo. O sea, es el saturar una camiseta, el de que la ves porque la ves, es más o menos la misma técnica de lo de que vimos de Aerosmith. Utilizaban, como vemos, el DFT, y es muy característico en muchas de estas que lo que hacían, pues como eran saldos, para acá te las cortaban, ¿no? La parte de atrás, pues igual esto parece hasta un stencil, ¿no? Parece un stencil. Es muy está porque todo este como espolvoreado, no sé honestamente si sea parte de, pero vemos también que tiene brillantina, ¿no? Igual que la de Aerosmith. Era como el modelo a seguir para llamar la atención. Y a la fecha, pues se la han visto, como ya trabajo en conciertos y todo, la han visto personas famosillas y se volvieron locos. Todos la querían y pues esto proviene de la mente del buen Hugo, ¿no? De las playas que más le tengo afecto fue justamente por eso, porque mi primer concierto fue Guns N' Roses. Y antes de la gira Skin and Bones, sobre todo, antes del concierto proyectaban una caricatura que era de un carnicero que se iba partiendo cachitos, que fue parte de Liquid Television, junto con Ian Flux y demás. Pero para mí el que lo hizo, que fue Antonucci, que después Dani Antonucci, es el papá de todas las caricaturas para adultos, ¿no? Entonces, esta es una de mis camisetas favoritas. Yo la llegué a tener cuando tenía... estaba saliendo de la secundaria y la encontré. Yo la encontré alguna vez aquí en México en el 94, que cuando vino un poco el quiebre de la moneda y todo eso, Mix Up, que era las tiendas que más inyección tenía, ellos vendían cómics, vendían playeras, vendían todo. Entonces ahí llegué a ver muchos modelos, digo que hoy en día se cotizan mucho, el Manson de quien sea, incluso Comic Images. Era raro que vendieran aquí obviamente pues tenemos todo lo que es Peyote y lo que es Resurrección, pero en esos tiempos conseguir Comic Images era bien difícil a la fecha, ¿no? Y entre otras cosas vi esta playera y fue así como de no mames, o sea, la tengo que tener, ¿no? La quería muchísimo y después en un campamento en Boston cometí la idiotez de que me enamoré y se la regalé a una persona. Ella me dio una gorra y todo, pero pues después no la volví a ver y me arrepentí toda la vida. Y la llegué a conseguir en Washington, y en una tienda que me gusta mucho. Y les pregunté, oye, ¿de dónde la sacaron? Entonces dicen, no, pues cayó aquí por alguien. Lo que a mí me, entre otras cosas, lo que a mí me encanta de esta playera es que, no sé, yo me acuerdo que la mía tenía ciertas manchas. Esta tiene ciertas manchitas aquí, ¿no? Que era un poco de óxido. No sé si sea la mía, no quiero decir si no, si sí o si no, pero si sí, pues es destino, ¿no? Pero sobre todo empecé a ver todos los modelos que había de playeras en ese entonces. Toda la gente pues, que iba a Estados Unidos o que las compraba de contrabando aquí en México, y decía, no podía creer tanto por tanta variedad que había
de un mismo tema, que en este caso era Guns N' Roses. Y de ahí vino, pues vino todo un fervor, ¿no? Vino, enseguida vino Aerosmith, vino, vino Paul McCartney, vino Stones, vino Madonna, y cada uno, cada show era una playera nueva, cada vez era una nueva. Y para mí era igual de emocionante, no nada más ir al show, sino también ese fervor, esa ilusión de ver qué es lo que tienen las bandas en específico. Y también pues me llama mucho la atención los diseños, todo lo que involucra, todo lo que el poder que puede tener una playera, y todas las variantes que puede haber, porque dependiendo del país en el que estés, es la forma en la que esa cultura emite una idea acerca de... Puede ser un cómic, puede ser una banda, puede ser lo que sea. O sea, una playera es un statement, va más allá de lo que mucha gente pueda pensar. O sea, una playera puede revolucionar al mundo. Ha habido momentos que sean en la historia que se han identificado por una sola playera, ¿no? Y han playeras que han ocasionado pues, líos a nivel mundial, ¿no? Recuerdo mucho, y por eso es tanta mi afición a Guns N' Roses, que creo que la persona que empezó a utilizar las playeras como un arma fue justamente Axl Rose. Y me acuerdo perfectamente cuando se empezaba a sacar las de Charles Manson, y cuando sacaba las de Jesucristo y la Virgen María y todo, y se hacía una polémica nada más por un pedazo de tela con una impresión, pues. Entonces, nunca subestimen el poder de una playera, puede poner el mundo de un lado a otro.